El problema ya tenía 8 meses, tiempo en que los vecinos de Barrio Corazón, en Aserrí, tuvieron que lidiar con la colocación de estos tubos de alcantarilla, que tapaban el paso de quienes transitaban por ahí. Sin embargo, al fin la municipalidad removió los tubos ubicados en la acera y les dio el verdadero uso que requieren. Primero que nada, agradecerles a Noticias Hoy por habernos colaborado y haber acogido nuestra denuncia y venir hasta acá, ya que gracias a ustedes logramos esto. Esto es un avance demasiado grande, porque como lo dijo la compañera, bajaba el agua como ríos. Y también agradecerle a la alcaldesa interina, Leticia Castro, por haber acogido nuestras denuncias. Y lo que para muchos puede ser un total desorden, para estos vecinos significa una esperada solución. Sí, se ve feo, estéticamente está feo, pero para nosotros ese alcantarillado es más que suficiente. Si tenemos que hacer las aceras o lo que sea, lo vamos a hacer con mucho gusto, porque ya estamos seguros de que el agua no nos va a destruir nuestras aceras ni nada por el estilo. Y para quienes transitan por ahí, remover los tubos significa caminar tranquilamente por la acera, lo que antes era imposible. Sí, a mí me parece que es una buena opción para la gente que transita tanto, para que no corran el peligro de andar por la calle. Aún quedan tubos por remover, sin embargo, en el municipio aseguran que en cuestión de semanas ya los moverán. Hasta el día de ayer ya se ubicaron, aproximadamente 60 tubos tenemos, quedaron 4 en el sitio, todavía nos falta aproximadamente 14 tubos que ubicar. Estamos esperando que el día de mañana podamos recibir acá en la institución los tubos para proceder a colocarlos. De no ser mañana que lleguen, estaríamos el lunes próximo haciendo la colocación. Al igual que en este caso, Denuncia 9 le puede ayudar a solucionar el problema de su comunidad. Escríbanos al correo denuncia9@canal9.cr o llámenos al 2588-5439.